mucho mejor de qué trata esta campaña. Ella es Juliana Carrero, ella es agropecuaria ecológica y es directora de relaciones corporativas de la plataforma Alto, que hace parte de Open Wind Alliance. Bienvenida a Ciberplaneta. Gracias por la bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Juliana. Bueno, yo hice un pequeño abrebocas, pero por favor cuéntenos como de qué trata la campaña y de dónde nació pues la idea de la creación. La campaña Aparo y Libre de Jaulas hace parte de un proyecto llamado Territorios Libres de Jaulas, en donde le pedimos a los diferentes establecimientos de los corredores comerciales, en este caso el Parway, que utilicen un 100% de huevos libres de jaulas. ¿Cómo hacemos esto? Vamos y hacemos visitas en cada uno de los establecimientos y les pedimos que por favor contacten a sus proveedores y pregunten cuál es el tipo de sistema que usan y cuáles son estos huevos que utilizan dentro de sus establecimientos. Luego de verificar estos procesos, lo que se hace es que las personas van a comprar, pues obviamente, si no son de huevos de gallinas libres de jaulas, entonces poder iniciar con esta compra. Nosotros tenemos una lista, pues, de proveedores que hemos compilado, son proveedores que hacen, de los cuales hacen parte también algunos campesinos y demás, y posterior a esto, lo que hacen los establecimientos es publicar en sus historias un compromiso y en este compromiso lo suben pues a las historias en sus redes sociales. Aquí es, me parece importante también mencionar que la campaña es una campaña que hace parte de la Open Wind Alliance, es una organización, una coalición de organizaciones a nivel mundial, somos 90 organizaciones miembro y de estas organizaciones pues nos encontramos en más de 67 países trabajando para liberar a las gallinas de las jaulas. Esto es un poco lo que hacemos desde el Paro y Libre de Jaulas, cuando ya tenemos estas historias que comprueban y dan esta transparencia para que las personas puedan conocer de dónde provienen los huevos que consumen o que se utilizan, porque aplica también tanto para los comercios que utilizan estos huevos como los que los comercializan en cáscara y demás. Pero entonces, ¿ahí cómo harían los comerciantes para asegurarse que los huevos vengan de, pues, de gallinas que no estén confinadas y que pues sean libres de jaulas? Porque sí puede ser como, bueno, hablar con el proveedor, pero yo creo que tampoco es tan fácil. ¿Cómo incentivar también esa campaña? Yo creo que debe ser desde el proveedor de los huevos, ¿no? Más que desde los establecimientos. Bueno, debe existir siempre una oferta y una demanda, ¿verdad? Si no existe esa demanda, los proveedores no van a tener esa oferta. Esta es la razón por la cual iniciamos con los establecimientos. Son los establecimientos quienes deben pedirle, pues, a los proveedores que puedan suministrar huevos libres de jaulas. Esto no es solo un trabajo, pues, que hacen los establecimientos de llamar, de saber, pues, cuál es el tipo de huevos que utilizan. Además que la fecha de transición, si digamos, en que ha sido el caso, pues, de algunos establecimientos que usaban huevos de gallinas enjauladas, pues, tienen un tiempo para poder transicionar hacia los huevos de gallinas libres de jaulas. Entonces, nosotros además entramos ya, como la Open Wind Alliance, a verificar que estos huevos son efectivamente libres de jaulas, siendo una verificación en cada una de las granjas que tienen pues esa cobertura en el Parway y que pues de esta manera vamos a asegurarle transparencia a los consumidores de este sector. ¿Cuál es la contrapropuesta? Porque yo me imagino que también debería haber como, bueno, serían libres de jaulas, pero entonces, ¿cuál es la otra forma de poder tener a las gallinas y que puedan, digamos, dar esa misma producción de huevos que como lo hacen dentro de las jaulas? Bueno, nosotras lo que pedimos a los establecimientos no es que utilicen únicamente huevos de gallinas en pastoreo, huevos criollos como los conocemos, ¿verdad? Sino que les pedimos que hay diferentes, les comentamos también que hay diferentes tipos de sistemas de los que pueden ellos comprar o proveerse. Entonces están los sistemas que son en galpones, que son de un piso, es posible, sino que todos los llamamos libres de jaulas. Se encuentra también la posibilidad de abastecerse de sistemas de aviarios de varios niveles,
y de pastoreo, que claramente pues son los huevos criollos. Entonces, no es algo que se exija y que se cierre completamente, sino que se les pide pues que puedan evaluar, además por políticas de la empresa y demás, que sean ellos quienes puedan llamar, puedan ver todo el tema de los precios, ¿cierto? De costos y demás, para poder elegir la opción que más se ajusta a lo que, a su marca, a lo que ellos brindan desde los establecimientos. ¿Cuál es el fin o sea, real de la campaña? O sea, la idea es como proteger o digamos que librar de alguna manera o que exista un maltrato animal contra las gallinas. Bueno, nuestro objetivo, nuestra meta principal es poder liberar a las gallinas de las jaulas. Es poder presentar tanto a los establecimientos como a los consumidores, a las personas que transitan por el parvo y por los diferentes corredores, para que tomen decisiones mucho más conscientes, ¿sí? Unas decisiones de consumo consciente, también muy responsables con los animales, con el medio ambiente y poder de esta manera ser conscientes, ¿verdad? Liberar a las gallinas de las jaulas es algo importante, ¿sí? Pero también quisiéramos llegar a cada uno de los establecimientos y a todas las personas, a los consumidores, para que puedan dejar a los animales y sus derivados fuera de sus platos. Entonces, voy a comentar aquí sobre un ejemplo de las cosas que hemos realizado, de algunas actividades que hemos llevado a cabo dentro del Parway, y es que hemos entregado volantes con un tren publicitario que muestra un poco lo que viven las gallinas en jaulas en batería, en esas pequeñas jaulas en las que son hacinadas, conviven con cuerpos muertos, heces y demás. Y también un poco hemos hecho campañas con un circo al parque para los niños, para concienciarlos acerca de esta problemática y que cada vez más nos cuestionemos acerca de nuestras decisiones de consumo y de esta manera pues no afectemos y no haya, pues la idea es reducir la crueldad animal, específicamente las gallinas enjauladas en Colombia, que además pues es el 59% de las gallinas que se encuentran, las que se encuentran en este tipo de sistemas. Hace un rato yo te preguntaba acerca de la capacitación, entonces yo me imagino que también se brinda capacitación a los distribuidores, a las personas que viven en el barrio, bueno, en el Parkway. Entonces, ¿cómo son este tipo de capacitaciones y pues de alguna manera también cómo se incentivan y cómo los involucran a toda la comunidad? Porque es que son, o sea, creo que son tres, de alguna manera dolientes, por decirlo de alguna forma. Son las personas, son los proveedores de huevos, son las personas que venden los huevos y son los compradores, ¿no? Yo como compradora voy a comprar los huevos. Entonces, ¿cómo son ese tipo de capacitaciones? Pues son varios los actores involucrados dentro del proyecto y como tú bien lo mencionas, están los productores, están también las personas de los establecimientos que utilizan los huevos y también pues quienes los venden. Entonces lo que hacemos es que en la primera etapa nos acercamos a todas las personas que hacen parte de este proyecto y brindamos capacitaciones acerca de por qué se debería dejar a un lado las jaulas. ¿Por qué abastecerse únicamente de huevos de gallinas libres de jaulas? Y explicarles, no solo para que sea una decisión consciente, que ha sido de esta manera, sino también para que puedan explicarle a las personas la razón por la cual hacen parte de este proyecto, que es lo más importante. Entonces, sabemos también que pues hay un 79% de las personas que están dispuestas a pagar más, ¿cierto? Por un producto de calidad y por eso es tan importante que ellos estén capacitados, que sepan cuál es este tipo de producción y que desde los mismos establecimientos, los mismos dueños o las personas involucradas en los diferentes emprendimientos, los comerciantes y demás, puedan hablar con los proveedores, con las productoras acerca de la importancia, porque también hemos hablado con los proveedores, hemos hecho llegar este mensaje, hemos capacitado, nos hemos relacionado también con ellos, pero es importante que desde cada empresa se pueda exigir y dar una razón, ¿no? Porque no es por algo que simplemente sea un capricho o algo así, sino que es una exigencia que va
respaldada de argumentos, estudios científicos y demás. Bueno, inicialmente lo están haciendo en el Parkway, pero Bogotá tiene muchísimas zonas y muchas zonas de campo. Conocemos la localidad de Ciudad Bolívar, donde hay muchísimos, muchísimos agropecuarios en La Calera. ¿Cómo ustedes han pensado llevar ese proyecto, digamos, a los diferentes sectores de la ciudad para que también los implementen ahí? Hasta el momento, pues nos hemos enfocado en el Parkway, ¿sí? Ahí hemos recolectado bastantes proveedores, algunos campesinos dentro de la zona, pues de Cundinamarca. Y la idea, pues, es poder expandirnos también y llevar esta campaña a otras localidades de la ciudad. Entre los planes podrían estar quizás Usaquén, La Candelaria, bueno, todos estos sectores que tienen también corredores comerciales, que sabemos tienen un gran impacto y un consumo alto de huevo, y poder establecerlo, aliar también algunas plazas de mercado, porque trabajamos de la mano de las plazas de mercado, para que puedan también abastecer y volver un poco a lo que antes se hacía, ¿no? De poder integrar todas estas plazas de mercado, la producción de campesinos y hacer que las personas pues puedan abastecerse únicamente de huevos libres de jaulas. Pues bueno, muy interesante esta campaña realmente porque pues también incluye al sector agrónomo, a las personas, a toda la comunidad. Entonces pues súper importante y bueno, nada, yo creo que hacer como también una invitación a las personas a que se concienticen un poco, ¿no? Porque también son animalitos, también son animales dolientes, entonces como hacer esa invitación. Sí, así es. Esa es la invitación a que seamos mucho más conscientes con nuestras decisiones de consumo, que podamos tener pues una dieta, una alimentación alternativa a base de plantas. Y es un poco eso, ¿no? Ser conscientes de lo que realizamos a través de nuestras acciones diarias. Juliana, mil gracias por acompañarnos en Ciberplaneta y pues esperamos por acá volverla a tener muy pronto. Un gusto. Muchas gracias. 2 de la tarde, 8 minutos. Hace días puso un huevito y del huevito nacieron dos pollitos chiquiticos. Mi gallina sarabiaba, hace días puso un huevito y del huevito nacieron dos pollitos chiquiticos que le decían ¡Mío!